Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Juancho Juanchito Books. Y en el día de hoy vengo a traerles a ustedes un audio relato de las aventuras de Gotrek y Félix. Y sin más preámbulos, empecemos con esta nueva aventura. Hoy presentamos Un lugar de apacible encuentro de John Gunnar, de las aventuras de Gotrek y Félix. Disfrutará de un buen viaje, le aseguró el dueño de la posada a Henkin Wars. Solo hay otros dos pasajeros para la diligencia de hoy. Era una buena noticia, sin embargo, aún no habían perdido de vista la posada cuando Henkin ya maldecía al gusano que la había convencido para desviarse de su ruta original y visitar un lugar en el que había estado 20 años atrás. Uno de sus compañeros de viaje era un tipo de aspecto aceptable. A pesar de su aspecto sombrío, era un joven con aire intelectual y ropas que habían visto tiempos mejores, rematadas con unas capas de Sunderland. Henkin pensó que podrían haber mantenido una charla agradable. El problema era el tercer miembro del pasaje. Un enano que apestaba a cerveza y exhibía un hacha enorme. Debido a sus inmensos brazos musculosos, ocupaba mucho más espacio del que su escasa estatura sugería. Lo peor era que la cresta que coronaba su cabeza y los numerosos tatuajes sobre la piel delataban su condición de matador. Alguien que se había condenado a sí mismo a morir en combate. Un compañero de viaje nada agradable. Ojalá pudiera hacerles creer que no hablo Rex Piel. Por desgracia, el limpiabotas de la posada había frustrado esa posibilidad. Mientras subía el equipaje de Henkin al techo de la diligencia, había delatado a Henkin. Este caballero proviene de Marienburgo. Apuesto a que trae nuevas para entretenerles durante muchas millas. El chico debió pensar que la lisonja le reportaría una buena propina, y no fue así. De mala gana, Henkin le dio la moneda de menor valor que halló en sus bolsillos. Así fue como arrancó esta dura y larga travesía. Aparte de que el camino era abrupto y bacheado, algo que ya se esperaba, el enano, que por suerte estaba muy animado, se le había metido en la cabeza que en el yermo la gente no tenía sentido del humor. Para compensar esa carencia, se lanzó a contar un chiste tras otro. Los primeros abundaron en lo escatológico, los siguientes fueron asquerosos y los últimos rayaron en lo repulsivo. Y allí estaba, con la cabeza metida en el retrete. La reticencia de Henkin a celebrar las chanzas del enano confirmaron a esta su teoría sobre el pésimo sentido del humor de la gente del yermo, por lo que puso más empeño en sus intentos y hacer reír a su compañero de viaje. Por fortuna, acabó por quedarse sin chistes. En opinión de Henkin, no era más que una sucesión de chismes rancios. Y con un gesto irritado, se recostó en el asiento y cerró los ojos, aunque sin dejar de agarrar con fuerza el mango de su hacha. Al cabo de unos instantes, empezó a roncar. Fue entonces cuando su joven compañero se dirigió a Henkin. Debo disculparme por el comportamiento de mi compañero Mainher, murmuró. Ha tenido una vida difícil y, por cierto, soy Félix Jagger, a su servicio. Henkin no tuvo más remedio que a su propio nombre. Por lo menos el tiempo es estupendo, comentó el otro, tras unos instantes de silencio. Miró por la ventana antes de añadir, creo que estamos cerca de Hollenkreis. No. Todavía no hemos pasado por Sansenheim, corrigió Henkin sin mucho interés. ¿Está familiarizado con esta parte del mundo? Preguntó Félix, enarcando una ceja con énfasis. Henkin miró por la ventana y contempló el paisaje. El camino, un escueto tajo que bordeaba las montañas, apenas era lo bastante ancho para permitir el paso de la diligencia. En ese punto, serpenteaba entre la ladera rocosa y extensiones de pasto aferrado a un terreno arcilloso. Ladera arriba crecían abedules, hayas y alisos. La avanzadilla del bosque que dominaba el valle del que había partido. Conforme se acercaran al paso elevado, sus árboles cederían su sitio a los abetos y alerces.
era un lugar frecuentado por lobos. Hubo un tiempo, empezó Henkin algo más adelante, en el que conocía estos parajes mejor que mi propia casa. ¿De veras? Cuéntame más, quiero saber eso. Henkin se cogió de hombros. Estuve cerca de aquí, en el monasterio de Stramel, para ser más exacto. El nombre me resulta familiar. Félix frunció el ceño intentando recordar. De súbito, su expresión se iluminó. Ya lo tengo. Stramel es donde haremos la noche. ¿Tendremos el placer de disfrutar de su compañía en la posada? No, negó Henkin con la cabeza. Cuando lleguemos todavía quedará una hora de luz. Caminaré hasta el monasterio. No está lejos y reclamaré el derecho de los antiguos pupilos a una comida y hospedaje. Ayer decidí que no podía perder la oportunidad estando tan cerca. ¡Vaya! Debe conservar buenos recuerdos de sus antiguos profesores. Así es. Todo lo que he conseguido en esta vida se lo debo a su influencia. Era un joven bastante difícil por aquel entonces. No me importa reconocerlo. Conforme hablaba, pensó en lo extrañas que debían resultar sus palabras para el desconocido frente a él, teniendo en cuenta los impecables ropajes y aspecto respetable que lucía ahora. Hasta tal punto llegaba mi rebeldía que el sacerdote de la familia expresó su temor de que el caos formara parte de mis naturales. Fue su recomendación la que me llevó al monasterio, regido por los seguidores de Zoltán, para proseguir con mi educación. En el Shamel me apartaron del funesto destino al que me encaminaba. Sin saberlo, con frecuencia desearía haber podido completar mis estudios allí. ¿Abandonó antes de terminarlos?, preguntó Félix. Henkin abrió las manos. Mi padre falleció. Me llamaron de casa para que me hiciera cargo de los negocios familiares. Sin embargo, para decirlo con delicadeza, no era lo mío. El año pasado decidí vender todo, aunque el precio que recibí estuvo lejos de ser el justo. Tosió para disimular su repentino malestar. Mi esposa me había dejado. Desearía que mis profesores hubieran tenido el tiempo a corregir mis faltas por completo. Sobre todo, mi tendencia a aburrirme en exceso. Al principio, no lo voy a negar, odié el lugar. Debido a que el régimen interno era muy estricto, nunca olvidaré cuando tocaban Diana antes del amanecer en invierno y tenía que romper el hielo en mi jofaina para lavarme antes de los maitines. Y el rugido de 100 barrigas vacías en el refectorio cuando nos servían el pan con leche. Casi podía oírlo a una hora. Como solíamos comentar los estudiantes, tanto estruendo ridiculizaba el lema del monasterio. Un lugar de apacible encuentro. Soltó una risita a la que se unió cortésmente Félix. Es natural que fueran estrictos. Había que atenerse a la rutina sin desviarse un ápice. Es la mejor defensa contra la amenaza del caos. La rutina y las sesiones de memorización. La memorización. Almacené escritos en mi mente que recordaré hasta el día de mi muerte. Liberar las fuerzas del desconcierto no me amedrentarán. En mi corazón firme, las semillas del caos no florecerán. Vaya, exclamó Félix. Eso pertenece al barbenoide de Ternadash, ¿verdad? Henkin exhibió una sonrisa irónica. Así es, me obligaron a aprender este texto completo hasta la última coma, a modo de dominación contra la arrogancia. He olvidado lo que hice, pero estoy seguro de que merecía el castigo. Por cierto, estoy impresionado de que haya reconocido la cita. Creía que Ternadash estaba anticuado. Lo cierto es que puedo presumir de estar familiarizado con las grandes obras del pasado. Para ser franco, tengo mis propios planes en ese sentido. Y por raro que parezca, es uno de los motivos por los que viajo en tan extraña compañía. ¿De veras? Explíquese. Félix lo hizo tras contar cómo había llegado a un acuerdo por el que narraría las valerosas hazañas de su compañero en un poema épico. Pasó a relatar algunas de sus hazañas, lo que provocó que Henkin se apartara, temeroso del enano dormido. A continuación pasaron a hablar sobre literatura.
Fue así como el tiempo transcurrió de forma placentera hasta que las ruedas de hierro de la diligencia chirriaron sobre el empedrado, anunciando su llegada a la única posada de Shamer, la hidromiel y el destilador. Le aconsejo que salga primero, murmuró Félix. Gotrek no suele despertarse de buen humor, pero a su vuelta al monasterio continuará con su viaje en nuestra compañía. Esa es mi intención, respondió con una mueca. Estoy seguro de que me despertarán con tiempo suficiente para llegar a la diligencia. Me alegrará compartir nuestro tiempo de nuevo. Disfrute de su viaje sentimental. Tras haber depositado el grueso de su equipaje en la posada, Henkin emprendió animoso el camino con una simple mochila, en la que llevaba solo lo necesario. El tiempo a esas horas era un agradable, aunque observó que más adelante comenzaba a caer la nieve. Eso le trajo recuerdos de la sensación húmeda y pegajosa que sentía en la piel cuando le castigaban a él y a otros a correr por el exterior del monasterio. La idea de internarse en la niebla echó por tierra su buen humor. Además, el camino parecía más empinado de lo que recordaba y tuvo que detenerse varias veces para recobrar el aliento. A pesar de ello, conforme fue reconociendo el terreno, su ánimo volvió a mejorar. Allí delante, por ejemplo, distinguió el tocón retorcido de un roble al que sus compañeros de clase llamaron Etzegalgen, patíbulo de brujas. La copa del árbol había desaparecido, víctima de alguna tempestad invernal, pero la corteza rugosa del tronco era inconfundible, aunque ahora estuviera recubierta por hongos que reconoció como comestibles. Al verlos, cayó en la cuenta de que estaba hambriento, lo bastante como para encontrar apetecible la comida exigua con la que apenas sobrevivían los alumnos del monasterio. Pan correoso, sopa aguada y unas pocas verduras. Sin embargo, los profesores compartían los mismos alimentos y parecían gozar de buena salud. Claro que él estaba acostumbrado a viandas más exquisitas ahora y rezó para que su estómago resistiera la prueba a la que lo iban a someter. El camino era definitivamente más empinado de lo que recordaba, la distancia entre el tocón del roble hasta la siguiente marca, una roca musgosa conocida como el enano congelado, debido a que su forma recordaba a cierta manera a un miembro de la beligerente y detestable raza, parecía el doble de lo que recordaba. Qué distinto había sido todo con 17 años. A pesar de su cansancio, no se detuvo y el sol todavía seguía en lo alto cuando culminó el ascenso. Desde allí pudo disfrutar de la vista llena de paz que en el pasado había llegado a odiar y que, sin embargo, ahora traía lágrimas en sus ojos. Sí, no había sufrido cambio alguno. Allí se erguían los edificios que también recordaba, ceñidos por un sólido e intimidante muro gris. Algunas de las construcciones se ocultaban entre la niebla, pero fue capaz de reconocerlas todas. Allí estaban los dormitorios, con la enfermería en una de las salas, delante de la cual crecían en perfecto orden las hierbas medicinales y un huerto de verduras para las comidas. La cocina era un edificio independiente, separado incluso con refectorio, a causa de los humos que despedía y de que en verano las hordas de moscas que acudían al aroma de los alimentos era una ruidosa molestia. Luego estaba la escuela, donde se hallaban las salas de estudio así como la biblioteca. Se preguntó quién estaría a cargo de las enormes llaves de hierro que en aquel entonces solía colgar del cordón de la túnica del hermano Furgen, llaves que hacían posible el acceso a las secciones cerradas donde solo los mejores y más piadosos estudiantes eran admitidos. Allí se daba cuenta de los repugnantes y contrastados actos de maldad que las fuerzas del caos habían cometido en el mundo. Jürgen debió fallecer hace tiempo, ya caminaba encorvado y su cabello era gris en los días en que Henkin estudiaba allí. Más allá se encontraban los establos y los cobertizos donde los mendigos podían pasar la noche, y al final el templo, al que la vista se dirigía sin remedio como si la perspectiva te obligara a ir. Allí se adoraba al dios de la ley y a ningún otro. Era el oponente del caos más entregado e implacable. De forma espontánea, los versos del himno familiar surgieron de los labios de Henkin. Ayúdanos a servirte, Dios del orden y la ley.
responde a nuestros ruegos y vénganos de quienes nos hacen mal. Oh, qué extraño. Tenía un nombre en la punta de la lengua, pero no era capaz de recordarlo, convencido de que si lo recitaba de nuevo, recordaría el nombre. Así lo hizo, en vano. Sin embargo, lo había recordado mientras viajaba en diligencia con Félix. ¡Qué ridículo!, exclamó en voz alta. Debo estar devolviéndome senil antes de tiempo. Irritado, se acomodó su bolsa de viaje y descendió por el camino que conducía al gran portón del roble, coronado por una pequeña garita que constituía la única entrada en el muro que rodeaba el monasterio. En la cima de la colina todavía no se había puesto el sol, pero antes de que llegara al valle, la noche ya había caído y se halló rodeado de una niebla fría mientras tiraba de la oxidada cadena de la campana. El mortecino sonido metálico de la campana aún hacía eco cuando se abrió un postigo en la garita. Una voz cascada exigió saber quién se encontraba frente a la puerta. ¡Qué extraño!, pensó. Esa voz es exacta a la del hermano Noblaus, quien vigilaba la entrada en los días de mi estancia aquí. Bueno, imagino que cada guarda imita las formas de su predecesor. Di un paso hacia atrás y miró hacia lo alto. No pudo distinguir los rasgos del que hablaba, pero al ver la luz de un farol, gritó una respuesta. Henkin Warsh, estudié aquí en el pasado. Reclamó mi derecho a una comida y a una cama. Henkin Warsh, repitió el guarda con un asombro. Vaya, vaya, asombroso. Ahora mismo hablo. Así lo hizo y las pesadas hojas del portón se abrieron al instante y allí, frente a él, iluminado por la débil luz amarillenta de su farol, apareció el hermano Noblaus en persona, jadeante por la carrera que acababa de dar. Pero, no puede ser, exclamó Henkin, no puede ser, hermano Noblaus. ¿Cómo que no?, replicó el aludido. Yo pensaba, quiero decir que me marché aquí hace 20 años. ¿Y esperabas que hubiera muerto, verdad?, dijo el otro con sarcasmo. Supongo que para un joven de tu edad, cualquier por encima de los 50 es un anciano, pero aquí me tienes, todo lo fuerte y animoso que se podría esperar de alguien a mi edad. La nuestra es una vida saludable, como sabes muy bien. No lastimamos nuestros cuerpos con la bebida, ni frecuentamos compañías inadecuadas. Pero pasa, pasa, que es de cerrar las puertas. Desde luego que puedes contar con un lecho, pero si también quieres comer algo, más vale que te apresures. Ya se han puesto el sol y seguimos fieles a nuestros horarios. El estómago de Henkin emitió un gruñido ante la idea de pasar la noche sin probar bocado, lo que le hizo recordar la broma que había compartido con sus compañeros de viaje. Aún no creo que hayan empezado todavía, añadió el hermano Noblaus y echó a andar hacia el refectorio. Llevó a Henkin por una entrada reservada para el profesorado y a la que éste nunca tuvo acceso cuando era estudiante. De pronto sintió que viajaba atrás en el tiempo cuando se encontraba de pie sobre la gran tarima donde jamás le permitieron estar, excepto para barrer las migas del suelo, y contempló la gran sala mal iluminada. Unos 90 o 100 chicos macilentos se sentaban ante los platos de guiso y chuscos de pan negro, al igual que los días en que Henkins había sido estudiante. Aquellos que habían servido la exigua cena esa noche colocaban las soperas y cazos en las santerías y volvían a toda prisa a su sitio en los bancos de madera. La vista de los asientos le recordaba a Henkin cuánto podían llegar a oler las posaderas. «Está de suerte», murmuró Noblaus. «Aún no han bendecido la mesa. Aguarda aquí, hablaré con el prior». Henkin siguió a Noblaus con la mirada. Aunque el guarda de la puerta fuera el mismo de sus tiempos de estudiante, era imposible que el prior también fuera el de entonces. En ese tiempo, Alberich superaba los 70 años. Sin embargo, al ser la costumbre que el personal comiera con las capuchas puestas para evitar hasta un cruce de miradas que pudiera romper el espíritu de la norma que imponía el silencio absoluto durante las comidas, Henkin no pudo distinguir los rasgos del monje
con quien habló Knoblauch. El encapuchado escuchó con atención a Knoblauch, asintió e indicó con un dedo que ofrecieran asiento y alimento al visitante, con los mismos gestos que habría utilizado Alberich. Imposible, pensó. ¿Está imitando a su predecesor? No puede ser la misma persona. Llamaron con un gesto a uno de los estudiantes mayores y este acudió a paso ligero, aunque sin correr. Tras recibir instrucciones, se acercó a Henkin con una expresión incrédula, como si no pudiera creer que alguien que había estado en el monasterio con anterioridad volviera por su propia voluntad. Le guió hasta una silla desocupada en la mesa principal y le sirvió el mismo guiso y pan que se había repartido a los demás. A continuación, se dirigió a un atril situado junto al muro de la izquierda, donde reposaba un gran libro forrado en cuero, y aguardó atento al prior. ¡Ah! Ahora lo recuerdo. Durante las comidas siempre había una lectura, una homilia o algún relato moralizador. Como odiaba cuando me llegaba el turno de leer, no solo porque tuviera dificultades para leer, sino porque me tocaba pasar hambre un rato más, hasta que me permitían engullir las obras ya frías antes de correr para reunirme con los demás. El prior se levantó y comenzó a hablar con voz atiplada aunque clara, muy semejante a la voz de Alberich, al igual que lo eran sus movimientos. Y había más. Henkin acababa de fijarse en que su estatura era la que recordaba en Alberich, quien había sido excepcionalmente alto. Sin embargo, en lugar de bendecir la mesa, hizo una declaración. Hermanos, chicos, hoy somos testigos de un hecho singular. Compartimos nuestro agape con un antiguo alumno. Desde el tumultuoso mundo exterior, se ha reunido con nosotros en nuestro lugar de recogimiento. Os ruego a todos que deis la bienvenida a Henkin Watch. Se volvió hacia Henkin, pero la capucha seguía sumiendo sus facciones en la sombra. Algo confundido, Henkin hizo lo mismo que habría hecho en casa. Se levantó de su silla e hizo una torpe reverencia al prior y luego otra al resto de presentes en la sala, tras lo que se volvió a sentar. En apariencia, nadie esperaba que hiciera más, porque el prior procedía a bendecir la mesa. En cuanto terminó, los sonidos hechos al tragar, masticar y sorber hicieron eco en la estancia, como si todos fueran cerdos hambrientos a los que solo faltaba chillar. Henkin se sorprendió devorando su ración con idéntica ansia, a pesar de que el aspecto del guiso era aún menos apetecible de lo que recordaba. Insípido, soso y casi frío, no obstante, satisfizo su enorme apetito más tras la larga caminata que había hecho desde la población de Shamen. Tras haber dado tiempo a que se devoraran esos primeros bocados, el chico en el atril alzó la voz. Henkin se perdió las primeras palabras porque estaba masticando un trozo de pan. Y hablando de palabras perdidas, la bendición mencionaba el nombre que recordó hace un rato, el nombre de él. Negó con la cabeza, confundido. No se había enterado. Sin embargo, careció de importancia no haber oído el título de la lectura. Reconoció las primeras líneas al instante, las había oído y también leído multitud de veces. El niño del odio, susurró para sí, eso es. Se preparó para escuchar el relato, dudando de si las palabras surgían de los labios del chico o de sus propios recuerdos. En el lejano pasado, en una provincia de Bretonia, gobernaba un noble conde llamado Benoist y conoció por el sobrenombre de Orbuleus. Debido a su gran vanidad, su ambición era que todo se hiciera conforme a su voluntad. Y como quiera que era un hombre formidable de cuerpo robusto y férrea voluntad, raras eran las ocasiones en las que no conseguía lo que deseaba. Sin embargo, nadie puede imponerse a la muerte y ocurrió que su esposa, a la que amaba a su manera, falleció cuando daba a luz a su primer hijo. Siguiendo la misma suerte, el propio recién nacido poco tiempo después, ofuscado por la ira y el dolor, Benoist vagó por los pueblos y aldeas del lugar.
mendigando o robando lo que necesitaba para comer, mientras dormía en establos y zanjas, y quienes se cruzaban con él lo tomaban por un vagabundo cualquiera. Así las cosas. Un día, cuando anochecía y las lunas estaban llenas, topó con una mujer de gran belleza que alimentaba a unos gansos al lado de un río. Embelesado por su apariencia, se dio a conocer con las siguientes palabras: «Soy el conde Benoist, tu dueño y señor. Mi mujer ha muerto. Te elijo a ti como mi nueva esposa, y para sellar el acuerdo, vendrás conmigo ahora mismo». A pesar de que había visto su imagen reflejada en las aguas de las que vivía y sabía que su aspecto era sucio y descuidado, estaba habituado a imponer su voluntad en todo. La bella mujer, cuyo nombre era Yvette, conocía bien las antiguas tradiciones, por lo que supo que las palabras del otro no eran veladíes. Tras hacer una reverencia, respondió al conde: «Mi señor, este es un honor para mí y mi familia, pero no debe tomarme ahora. Es la noche de las lunas salvajes, la época en que las fuerzas del caos acuden desde las tierras yermas septentrionales y dicen que el viento lleva polvo de piedra de disformidad en su seno. Venga a por mí mañana y aceptaré con placer», se prometía. Enfurecido, el conde Benoist se arrojó al suelo y lo forzó. A pesar de las advertencias de ella, fue tal la crueldad con la que se empleó que ella se desvaneció. Por lo que él, una vez hubo acabado, la cargó al hombro y la llevó a su castillo sin ayuda de nadie. Allí ordenó a sus sirvientes que cuidaran de él. «Mantengo mi palabra», dijo ella. «Cuando despertó el día siguiente, haga venir a sus sacerdotes y que nos despose». Así lo hizo él, pues ella era muy bella. Lo que no sabía el conde era que el casamiento se convertiría en un castigo. Es posible que ella también lo ignorara, pues todo había ocurrido en la noche de las lunas salvajes. Transcurrido el tiempo perspectivo, ella dio a la luz un hijo al que llamó Stephen. El chico creció alto y se convirtió en un digno heredero, pero tenía un lado salvaje y en ocasiones se juntaba con jóvenes de su edad, con los que disfrutaba de jaranas libertinas, mientras que en otras se sumía en un ánimo sombrío y se negaba a hablar con nadie, dando paseos en solitario y musitando maldiciones para sí. El día en el que él cumplió los 18 años, cuando ya superaba a su padre en altura y destreza con la espada, se hallaba sumido en uno de esos estados de ánimos sombríos. Ese día, su madre le relató que había sido concebido en contra de su voluntad, al ser ella forzada por el conde. Al enterarse, Estefe corrió en busca de su padre, le dio muerte con la espada y más tarde jugó a dar patadas a la cabeza del conde en las almenas, tras lo cual todos lo dieron por poseído y tuvieron razón al hacerlo. Es por ello que nunca debemos bajar la guardia, porque la astucia del caos no tiene parangón. El lector cerró el libro. Los rezagados a los que les quedaba comida en el plato se apresuraron a terminar. Todos se levantaron cuando el prior recitó la oración de agradecimiento y, una vez más, Henkin no escuchó en nombre del dios de la ley, pues le asaltó un pensamiento aterrador. «Yo era como el joven del relato, y en algunos aspectos lo sigo siendo. Por fortuna, padre, me envió aquí. De lo contrario, me dominaba el mismo ánimo sombrío, y otras veces me lanzaba al desenfreno, y rompía ventanas, y robaba a los campesinos cuando iban al mercado, solo para divertirme. Además, mi madre jamás aceptó de buen grado el contacto físico con su marido, motivo por el que soy hijo único». ¿Fue Stefe hijo único también? No dice nada en el relato. Pero no había tiempo para divagar. Los chicos desfilaban con rapidez y en silencio hacia los dormitorios, excepto aquellos a cargo de recoger los platos y barrer el suelo. Se quedó a la espera de que el prior y el resto del profesorado se acercara a él para interrogarle y averiguar sus motivos para visitarlos. Momento que aprovecharía para expresar la gratitud que sentía de forma repentina tras asimilar la moraleja de la historia sobre el conde Benoist. Pero nada de eso tuvo lugar.
Tras saludar con un gesto a Henkin, el profesor Ao siguió a los estudiantes y el viajero no tardó en encontrarse solo, a excepción de un chico que portaba una vela. El estudiante le dijo que debía conducir a Henkin hasta su dormitorio. Dedujo que le permitían dormir solo, en lugar de hacerlo en uno de los 100 camastros con sacos rellenos de lechos o a modos de colchón y una manta raída que recordaba de sus tiempos de estudiante cuando el frío se apoderaba de él por las noches. Sin embargo, el cuarto destinado al profesorado que le ofrecieron no era mucho mejor. Llevaba años sin acostarse en una hora tan temprana. Al principio estaba seguro de que no sería capaz de conciliar el sueño. En cierta manera, casi se alegró, como si volviera a ser el joven indómito de antaño. Pensó en dejarse llevar por la irritación que le había producido la fría recepción. Pero no bien hubo cerrado las contraventanas de madera, le invadió el agotamiento. Bostezó con tanta fuerza que temió descajarse la mandíbula. Se despojó de sus botas y ropas excepto la interior. Se enjuagó la boca y se lavó la cara con el agua de un aguamanil agrietado. Apagó la vela y se acostó. Se quedó dormido antes de poder cubrirse con la manta. Se despertó rodeado por la oscuridad de la medianoche, pero no por el silencio habitual de la hora. Las mismas piedras de los muros que lo cobijaban, el aire incluso, replicaban el estruendo producido por un enorme gong de bronce. El enfado que sintió al principio porque le hubieran despertado tan pronto dio paso a una expectación que le hizo vibrar. Con una sensación punzante surgió un pensamiento, aunque era más pura emoción que palabras. Lo había olvidado por completo. Acabo de acordarme ahora mismo. ¿Cómo es posible que mi memoria dejara escapar algo así? Esto era lo único que compensaba el frío, el hambre y los interminables meses internado en un lugar poco mejor que un presidio. Es la llamada a la asamblea silenciosa.